El 18 de febrero que hicimos la presentación en Rosario y en ese momento se habilitó la inscripción. Al día de hoy que estamos haciendo no solamente una presentación en Santa Fe, sino también recoger y dar devolución a muchas de las inquietudes que surgieron, se han superado las 100.000 inscripciones, docentes, alumnos, asistentes escolares. Bueno, esto sigue abierta la inscripción y siguen también cargadas en las páginas y con las distintas explicaciones las respuestas a quienes desde distintos lugares de las provincias, con las distintas modalidades para el traslado, cómo es la inscripción. Bueno, creo que es lo importante, tratar de aquí hasta el 15 de marzo, que la mayor cantidad pueda hacerlo, después va a seguir abierta también, pero también estar muy atentos a los primeros días para poner en marcha el funcionamiento de una inversión importante del gobierno de la provincia, más de 4.500 millones de pesos vamos a invertir en el boleto. Es algo que ponemos en marcha por primera vez, es algo que va a movilizar a muchísima gente en distintos lugares de la provincia y obviamente que habrá que estar atento en la implementación para las correcciones a hacer, para las modalidades que a lo mejor haya que incorporar o readecuar. Y en esto el pedido de colaboración a todos, a los usuarios fundamentalmente, porque son los que van a vivir cada una de esas circunstancias. Esto empieza su funcionamiento el 15 de marzo, cuando comenzamos las clases presenciales en la provincia de Santa Fe, cuando volvemos a las aulas con las modalidades que se han planteado en el cumplimiento de los protocolos necesarios, porque tenemos allí el desafío de poner en marcha este programa en medio de una pandemia y tenemos que volver a clases en medio de una pandemia. Con lo cual, creo que tenemos que hacerlo con la colaboración de cada uno, de docentes, de alumnos, de padres, para que pueda hacerse de la mejor manera junto a los asistentes escolares y de los alumnos. Hasta aquí, en las modalidades del año pasado, 160 lugares volvieron a dar clases en el cumplimiento de los protocolos. Los alumnos han mostrado un conocimiento y un compromiso muy fuerte en el cumplimiento de las pautas establecidas para el tema sanitario. Y vamos a tener que cuidarnos cuando empiecen los fríos, seguramente empezaremos a crecer nuevamente en casos, es decir, tener que generar todo este movimiento en el transporte, en la vuelta en marcha, en la vuelta a la escuela, lo tenemos que hacer con todos los cuidados y con todo el aprendizaje hecho hasta aquí para tratar de resguardarnos de la mejor manera. Y en ese interín también el plan de vacunación.